Y después de esta apertura, que usted también pueda colaborar con nosotros y ser también bendecido, vamos a continuar con nuestro contenido. Nos vamos con nuestro queridísimo doctor Víctor Saavedra Gajardo, que ya está con nosotros, presidente de CECIM. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú, Kenia? Qué placer verte en esta mañana. Igualmente para mí, doctor. Su rostro siempre es como agradable, esa sonrisa es impagable. Para todo lo demás está Master Plop, pero para usted, tiene. Doctor, tenemos cifras en nuestra región metropolitana y en el país en sentido general que no son muy alentadoras. Según el MINSAL, el ministro París para el día de hoy, dice que estamos, que los niveles de la región metropolitana muestran que estamos en niveles críticos. Pónganos eso, doctor, en un lenguaje más llano. ¿Qué nos quiso decir el ministro París? La verdad es que el tema es bastante complicado, en términos de que no importa el mecanismo que se diga, no se están cumpliendo lamentablemente las expectativas que se pensaba para nuestro país. El distanciamiento social, por una parte, el cumplimiento del uso del tapaboca en forma permanente, el evitar las reuniones sociales desmesuradas, es evidente que no han sido suficientes elementos sociales como para evitar la propensión al aumento de casos. Es así, como hay 11 regiones de nuestro país en que han aumentado los casos activos. Solo en 5 han tendido a mantenerse o se registran más bajas, pero 11 regiones del país han tenido un incremento. Fíjense que cuando uno hace un análisis de PCR, según lo que decía el ministro París, aumentó en 5% el promedio, es decir, hay un aumento del índice de contagio, o lo que se llama un R efectivo, que sube a 1.14. ¿Qué significa esto? De que el número total de casos ha aumentado en forma indiscriminada. Si uno toma, por ejemplo, una fecha, desde el 14 de noviembre al 3 de diciembre hace un corte, había diariamente un promedio de 1.700 casos. Hasta la fecha eso subió a 2.698 casos. Es decir, necesariamente ha habido un incremento en la transmisión del SARS-CoV-2, lo que implica que la posibilidad de que volvamos nuevamente a estar con problemas importantes de salud pública es demasiado alto. Y esa es la razón de por qué las autoridades de nuestro país han determinado bajar a fase 2 la región metropolitana y varias otras comunas a nivel y varias otras regiones a nivel del país, precisamente por lo mismo, porque si bien hoy día hasta el momento no existe un método efectivo, salvo lo que se está pensando en las vacunas o algunos medicamentos que veremos más adelante, la distancia mayor se ha puesto en el cumplimiento social, y lamentablemente ese cumplimiento social no ha sido así, y eso hace, por lo tanto, de que la transmisión haya ido en aumento, y es necesario, por lo tanto, tomar decisiones para evitar el aumento de los contagios. Doctor, ¿podríamos decir que ese famoso rebrote que se nos anunció primero para marzo, luego para febrero, luego para enero, pero que muchos médicos muy responsablemente dijeron que lo podríamos ver en diciembre, podríamos ver, decir que se trata de esto que ya lo estamos viviendo, experimentando? Es difícil establecer con certeza si corresponde o no a la segunda ola. Yo pienso de que definitivamente nuestro descuido ha hecho el incremento de casos y de contagios, pero propiamente tal, el número de enfermos, el número de pacientes graves, el número de fallecimientos, todavía no ha llegado a un incremento mayor, pero sí la situación previa. Sí, y eso es lo preocupante, porque es posible que la capacidad que tiene nuestro país de tratar todas las patologías anteriores que están siendo rechazadas por el problema COVID, es decir, operar de vesícula, operar todas las cirugías programadas, claro, que tuvieron que echarse hacia atrás y ocupar hoy día, que ha bajado el tema COVID, en comenzar a recuperar tiempo,
Eso probablemente va a haber nuevamente que detenerlo si comienzan a haber aumento de casos COVID. Entonces, hay que ser precavidos, hay que ser responsables. Por ejemplo, de las comunas activas que tenemos, el caso de Puente Alto aumentó a 278 casos, casos activos. Santiago, 229, Maipú, 175, La Florida y La Conde, o sea, son las comunas que tienen mayor cantidad de casos activos en este momento. Y el seguir esos casos, el tratar de detener, de poder seguir, digamos, un control importante sobre ellos, cada vez se hace más difícil. Entonces, depende de cada persona, de cada familia, el evitar hoy día esta propagación. Pienso, insisto, que no estamos en la segunda ola, pero sí estamos en el iniciando la situación previa. Estamos juntando la masa crítica para llegar a una segunda ola que sería realmente muy preocupante para nuestro país. Realmente hay tres pilares básicos en el manejo, por decirlo, en el manejo nacional, en el manejo global, pero lo que compete a nuestro país, para la pandemia. Estos tres pilares incluyen la trazabilidad, el testeo y este aislamiento, ¿verdad?, de los casos positivos. No se cumplen plenamente en nuestro país. ¿Esto es consecuencia del comportamiento de la gente directamente o hay deficiencias que vengan directamente desde el Ministerio de Salud? La verdad es que se hace mucho esfuerzo, de acuerdo a los recursos que tenemos y grandes aumentos de recursos que ha puesto el gobierno de Chile para poder tener un buen testeo y una buena trazabilidad. Aún así, es más importante las fiestas de fin de año para la población en general. Es más importante un matrimonio, es más importante la reunión social, es más importante el acudir a la feria, no importa la cantidad de gente que haya. Eso es nuestro comportamiento social el que agrava las situaciones. El hecho de que haya un número contenido de casos no significa en absoluto que esté controlado, está contenido. Y eso, por lo tanto, hace de que hay una falsa visión desde el punto de vista muchas veces periodístico, porque ya pasa a un segundo nivel la noticia. O sea, ya no es tan importante hablar todos los días del problema, sino comenzamos con la situación social, etcétera, etcétera. Y eso implica, por lo tanto, que la gente nuevamente sale a la calle, que la gente nuevamente se reúne y comienza a justificar el hecho de que no, nos están diciendo esto para que no nos juntemos. Y ese comportamiento es el que hace precisamente subir la transmisión, aumentar, digamos, la posibilidad que si no fuera por la trazabilidad que se está haciendo, no se sabría. Entonces, cuidado porque se está haciendo todos los esfuerzos posibles, pero existe. No es un problema, digamos, solo del gobierno, sino es de toda la sociedad entera, especialmente de nuestra responsabilidad el poder tener el control de nuestras acciones. No echemos la culpa a otros, son el comportamiento individual, social, el que hace que se produzca una mayor o menor transmisión. Estamos totalmente de acuerdo, habló casi como un predicador el doctor, efectivamente hay una responsabilidad muy personal. Recordemos que ni el gobierno ni los estados se infectan, que somos las personas las que se pueden infectar y las que pueden fallecer. Doctor, también antes de pasar a otro punto, que quiero hablar un poco de los medicamentos, pero cuando se habla de los medicamentos la gente tiende como a relajarse más pensando que ya el problema está resuelto y no es así. Hay un tema con relación a que lo que se están contagiando más son los jóvenes, pero lo que se están muriendo más son los adultos mayores. Eso es casi un asesinato de parte de la juventud de Chile hacia los adultos mayores de Chile, por más dura que parezca la aseveración. Eso es así por el hecho de que precisamente se ha demostrado largamente durante estos tediosos años 2020 de que es efectivo que a menor edad los síntomas son menores y la gravedad de la enfermedad es menor. También sabemos que aquellas personas que aunque no siendo mayores, pero siendo portadores de diabetes o de hipertensión o de obesidad, estamos hablando del 70% de nuestra población. Así es. Tienen un riesgo muchísimo mayor de hacer enfermedad grave.
Por lo tanto, la posibilidad de hacer enfermedad grave y morir, si además de eso agregamos un grupo etario sobre 60 años, se nos torna altamente peligroso. Y no piensen, por lo tanto, de que la solución va a estar dada por la vacuna, porque obviamente la vacuna previene, digamos, socialmente la transmisión al mediano y largo plazo, cuando ocurra al menos el 70% de la población vacunada. Y eso probablemente va a ocurrir alrededor de mayo, junio del próximo año. No ahora, próximo año. Por lo tanto, tenemos al menos 6 a 8 meses en la cual la conducta social es la principal garantía de evitar la enfermedad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores. Así que yo hago un llamado a la responsabilidad social, al comportamiento correcto, y el hecho de que yo y mi familia no estemos enfermos no implica que seamos inmunes. Claro. Por favor, eso hay que tenerlo muy claro, porque habitualmente pensamos que como es de la familia, como yo lo conozco, como yo me relaciono habitualmente con él, esa persona no está infectada. Cualquiera de nosotros, un adolescente que va a una fiesta y que está bailando con una serie de personas que vienen de otros lugares, perfectamente puede contraer el virus y traerlo a la familia. Recordemos que para que haya una carga viral, para que se manifieste la enfermedad, recién para que comience la persona a sentir síntomas, hay 8 días, al octavo día la persona comienza a sentir síntomas, pero es infectante con una carga viral alta a partir del sexto día. Eso implica, por lo tanto, de que al menos van a haber 2 días, del sexto al ocho, en la cual yo no voy a tener idea que estoy contagiado y estoy contagiando a mi familia. ¿A quién? A mis adultos mayores, a mi padre, a mi madre. Así que, juventud, por favor, sé responsable. Esto de no presentar síntomas y de acudir donde amigos no implica que los amigos sean inmunes y que yo no voy a adquirir el virus. Sí lo puedo llevar en mi cuerpo y traspasarlo a personas, digamos, que no están en esa condición de poder defenderse adecuadamente. Totalmente de acuerdo y agradecemos mucho este llamado.